señora, ¿qué tal toma? Madre. ¿Cuánto pesa eso? ¿Un kilo? Un kilo y medio. ¡Hala, mierda! Señores, estamos acá en la cuadra 26 de la avenida San Luis y nos han recomendado un lugar buenísimo que se especializa en vender sopitas. La Carpita del Sabor. Cuadra 26 de la avenida San Luis en San Borja. Creo que es este garaje. Sí, acá es. Ahora hay que buscar dónde cuadrarse. Bueno, daremos la vuelta a la manzana. Señores, con este frío de junio, estamos en la cuadra 26 o 25 en la avenida San Luis y estamos acá, en este local, acá al frente. La Carpita del Sabor. Más bueno, para ser honesto, es la segunda vez que vengo y siempre he querido venir porque había un local, creo que estaba por el Mall del Sur, pero bueno, estaba un poquito lejos, ¿no? Así que este local de San Luis, acá en San Borja, queda pelo. La verdad tiene muchos ambientes, tiene ahí dos ambientes, una sala en medio, una sala al fondo, segundo piso. Venden todo tipo de sopas. Para que da buenazo. Señores, cuadra 25 o 26 de la avenida San Luis. Para los que quieran tomar una rica sopita de caldo de gallina, una sopa de mote, o quizás también su combinadito, ¿no? Ah, también venden carne, ¿sabes? Carne es premium, la verdad. Carne argentina e importada. Para que da suavecito. Suavecito, ¿no? Buenas noches, caballeros. Estamos acá en la Carpita del Sabor, acá en la sede de San Borja. Vamos a ver qué tal está. Esta es la entrada. La lista. Uf. Vamos a probar. Qué rico. Bienvenidos. A ver, a ver. La Carpita del Sabor. Sí, una más. ¿Helada, Coca-Cola? Tenemos acá el combo. ¿Cocido también? Medio. Yo quiero agua. Combos, cortes, parrilla, premium. O sea, no calientes, Cortes especial, estómago. No, o sea, extraña. Si la ponen en el vaso, fino. ¿Este qué es? Filete de pollo, ¿no? Este acá, caballero, es pierna a la parrilla. Asco. Es una parrilla premium. Todos los cortes. ¿Cuánto pesa ahí? ¿Un kilo? Aproximado. Más o menos. Más o menos. Nos acaban de traer una salsita que es crema de rocoto, crema de huancaína, ají. ¿Este qué ají es? ¿Limo? Bueno, ahumado. Chimichurri, señores. Y su infaltable Inca Cola, señores. Acá la Carpita del Sabor. ¿Qué has traído? Picaña, picaña acá, señor. La picaña. ¿Y esto qué es? ¡Ah, la mierda! Sí, esto está bueno. Que se acabe. ¡Oh, qué bestia! Ya, señor, muchas gracias. ¡Ah, su madre! Señores, papita cóctel, qué rico. Papita cóctel, ¿no? Con su ají amarillo. Al buche. Acá nos han traído de cortesía caldo de mote. Vamos a probar qué tal está. Aso, se ve un caldazo. Estamos en este rico caldazo de gallina acá de la Carpita del Sabor. Vamos a echarle su. Potente caldo de gallina. Su mote. Buen sabor. Nos sacamos. Caldo de mote, ¿no? El carnero. Es de mote, pues. La proteína es este. Cordero, carnero. ¿Cuánto le pones? ¿El 1 al 10? 10. ¿10? Sí, sobre todo porque estoy botando todo. El 1 al 10. ¿Qué tal el 1 al 10? 10. Sabor, textura. Me trajeron la sopa un poquito tibia, pero he pedido por favor que me la calienten y amablemente me la han calentado. Y se nota que no ha sido microondas, ha sido netamente de. Han quitado el caldo anterior y me han puesto un caldo nuevo, ¿no? Golazo. Señores, ¿qué tal toma? ¿Cuánto pesa eso? ¿Un kilo? Un
5 y medio. A la mierda. Cerrado para los que tienen frío, pero no hace frío afuera. No, bien bonito, con unos mensajes. Por ejemplo, aquí dice, ¿no? La única forma de hacer trabajo, de hacer un gran trabajo, es amar lo que haces. Bien dicho, si te caes, levántate y sigue adelante, no con los comensales. Es el ambiente número 2. Esa es la cocina. Porque es postres, ¿no? Con los postres, dulce de leche, selva negra. Llegaron al postre, ¿no? ¿Ah? Llegaron al postre, sí. El chino Wong, Chef Wong. Este es un reportero que desconozco. Fernando Armas, jugador de fútbol. La popular Dayanita vino a comer acá. Ambiente, ¿eh? Viene cerrado por allá, viene por ahí, ¿ah? Ay, ay, ay. La carpita del sabor. Ah, acá homenaje solamente al dueño. Con un super mega tomajo. Vamos a sacar unos cuadraditos. Uy, está el nombre de Salve. Ah, no, pero es una copia. Sachacel Salve. Ahí está el tío. Él descendió en directo.